aparece su nombre de. Hola, buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. El tema que me tocó presentar es imagen del tórax post-tratamiento. Yo soy la doctora Carla Rodríguez, soy residente del segundo año de la especialidad de radiología e imagen. Mis maestros asesores para esta clase son el doctor Matías Salinas y el doctor Adrián Negreros. Como temas vamos a abordar el uso de dispositivos médicos como lo son los tubos y catéteres y el marcapasos cardíaco y su adecuado posicionamiento o bien las complicaciones consecuentes de su colocación inapropiada, así como los procedimientos quirúrgicos, los hallazgos esperados de todos estos órganos torácicos y las complicaciones que pueden suceder posterior al tratamiento de los mismos. Nosotros como radiólogos tenemos el gran reto de poder identificar los hallazgos postoperatorios, principalmente en un tórax postoperado de una neoplasia primaria o secundaria, y tenemos que saber diferenciar entre los cambios post-tratamiento, los cambios residuales y sobre todo cuando haya algún tipo de recurrencia, identificar lo normal de lo anormal para poder hacer una terapia adecuada y manejo guiado al paciente. Okay, entonces nosotros tenemos que familiarizarnos tanto los procedimientos quirúrgicos, así como la colocación de los tubos y catéteres. Sobre todo porque cuando comentamos alguna radiografía torácica, que es algo muy común entre nosotros, tenemos que saber comentar al médico si está bien adecuado cada uno de los catéteres que tiene el paciente. Vamos a empezar hablando sobre los dispositivos médicos. Tenemos que las radiografías torácicas son el estudio principal para identificar la adecuada colocación de tales dispositivos, los tubos, catéteres, marcapasos cardíacos, ya sea una colocación adecuada, una inapropiada o las complicaciones. Vamos a empezar a hablar sobre el tubo endotraqueal. Para esto tenemos que identificar que, bueno, la tráquea la conocemos, que se encuentra a nivel mediastínico y esta va a tener una extensión hacia más o menos el nivel de T4-T5, donde se bifurca en ambos bronquios principales, que es el sitio que conocemos como la carina traqueal. Básicamente esta carina la podemos encontrar entonces a un nivel de T5 e incluso hasta un nivel de T7, dependiendo de la posición del paciente. Tenemos que identificar este tipo de estructuras y las variantes, así como estructuras adyacentes para poder identificar si el tubo que vamos a colocar está en adecuada posición. También podemos tomar como referencia el botón aórtico que se encuentra justamente hacia la izquierda de la misma. Bueno, cuando no alcanzamos a ver la carina traqueal es cuando hacemos uso de esta referencia anatómica que es el nivel de T5 a T7. Podemos empezar a contar las costillas, en este caso localizamos la sexta, por ejemplo, y medial a ella identificamos el sexto cuerpo vertebral torácico y ahí mismo podemos tantear más o menos dónde se encuentra la carina traqueal. Entonces, al momento de colocar un tubo, nosotros al identificarlo mediante radiografía, tenemos que identificar que este, su extremo más distal o más central, por así decirlo, tiene que encontrarse aproximadamente de 5 a 7 centímetros proximal a la carina, ni más ni menos. Esto es una posición neutral. Aparte de que esté colocado a 5 o 7 centímetros de la misma, tenemos que ver que el manguito del tubo sea o esté ocupando 2/3 de la tráquea sin estarla expandiendo ni estenosándola, ¿ok? Esto tenemos que tomar en cuenta esta distancia de 5 a 7 porque al momento en que el paciente se encuentra en flexión cervical, el tubo tiende a descender un poco por el movimiento, entonces se debe encontrar a 3 o 5 centímetros de la carina. Podemos identificar en la radiografía, incluso alcanzamos a ver que la mandíbula se superpone con ambas clavículas. Y al momento en que el paciente se encuentra en la extensión, pues ocurre lo contrario. El tubo se tiende a alejar de la carina traqueal y va a encontrarse a 7 o 9 centímetros de la misma. Ah, sí, perdón. El tubo es el que tiene que ser 2/3 del cañón de la tráquea, porque si es más delgado, pues evidentemente es muy delgada la sonda para poder manejar el volumen que los pulmones seguramente van a necesitar. Y si es muy grande, puedes causar compresión en la tráquea y después de que lo estuvo en el paciente, puede tener complicaciones como estenosis traqueal. Entonces, por eso es importante que el tubo sea del tamaño adecuado para el paciente y lo vamos a lograr con esa medida de 2/3 del diámetro. Así es, entonces el manguito solo apuja la función de fijación en esa zona. Respecto al manguito, puedes ver signos indirectos. Si está muy inflado, puedes ver un abombamiento en ese nivel de la tráquea. O sea, está demasiado inflado. Okay, pero básicamente es radiolúcido, no puede estar tan de manera adecuada. Sí, de hecho, ahí no se identifica más que el tubo endotraqueal.
Bueno, vamos a hablar sobre las complicaciones. Si este tubo evidentemente se coloca distalmente, sabemos que por tendencia podría irse hacia el bronquio principal derecho, dado que es recto y un poquito más ancho, y al introducirse o intubar a uno de los dos bronquios, pues ¿qué va a ocurrir? Solamente se va a airear o ventilar uno de ellos y va a ocurrir un colapso contralateral. Como lo podemos ver aquí, en este paciente, se intubó el bronquio principal derecho y posterior a esto el paciente empieza a colapsarse en el pulmón contralateral. El paciente inicia con disnea, le hacen una placa de control y se identifica esta complicación. Por eso es importante identificar que está adecuadamente posicionado proximal a la carina traqueal. Otra de las complicaciones, este es el barotrauma, pero este depende ya de los parámetros ventilatorios. Cuando son un poco elevados para el paciente, puede ocurrir cambios que haya aire en ciertas zonas, por ejemplo, neumotórax, neumomediastino, el enfisema llamado quirúrgico, en este caso el hemo subcutáneo, y por ejemplo, el neumomediastino podría ser un poquito difícil de diferenciar, pero podemos ver aquí una delgada línea radiolúcida que incluso lo logramos ver en comparación con el diafragma, ahí esa densidad. Y otra sería una intubación esofágica, que al momento de aumentar los parámetros ventilatorios, al paciente le provoquemos una perforación. Bueno, el tubo de traqueostomía es un poco diferente al tubo endotraqueal. No va a ser móvil debido a que está fijo hacia la región traqueal anterior en la piel. Este se encuentra a centímetros de la carina. De hecho, desde el sitio de entrada hacia la carina tomamos un punto medio y aproximadamente en esa zona se debe de encontrar el extremo distal. A diferencia del tubo endotraqueal, este debe de ocupar la mitad o dos tercios del diámetro traqueal y el manguito no distiende las paredes. Ahora pasando a la sonda nasogástrica, tenemos que nos piden radiografías de control para valorar la posición en caso de que haya una sospecha de aspiración inadecuada del fluido que se administra a través de esta zona. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta que cuando al paciente le realizamos la radiografía, vamos a informar al clínico que esta radiografía y esa posición de la sonda es al momento del estudio. El paciente ya lo pudiste haber movido a su habitación, cualquier lado, y es más importante corroborar clínicamente que si hay un gasto a nivel de la sonda o un retorno del fluido gástrico para nosotros corroborar que sí está. Recordando la anatomía, sabemos que el esófago se encuentra a nivel de la línea media, en el mediastino posterior, desciende y poco a poco se empieza a cargar o a dirigir hacia la izquierda para a nivel de T10 atravesar el diafragma y aproximadamente en T11 se inclina hacia la izquierda, hacia la unión gastroesofágica. Este punto lo debemos de tomar en cuenta porque la sonda la vamos a colocar justo inferior al diafragma y debe de localizarse su extremo hacia la izquierda de la línea media. Entonces tenemos que visualizarla en un trayecto de la línea media, vemos cómo desciende, se va dirigiendo hacia la izquierda, cruza el nivel diafragmático a nivel de la unión gastroesofágica, cruza la línea media hacia la izquierda y aproximadamente la punta de la sonda la debemos de encontrar a 10 centímetros de la unión gastroesofágica. Si lo tenemos más proximal, corremos el riesgo de que esta sonda se corra proximalmente y el paciente pueda tener un riesgo de aspiración. ¿Qué ocurre si hacemos una radiografía y no logramos ver el extremo distal de la sonda? Pues tenemos que tomar una proyección un poquito más inferior para posicionarla. Aquí la logramos ver, sabemos que está a la izquierda de la línea media, inferior al diafragma, se encuentra en el cuerpo gástrico, aproximadamente a 10 centímetros de la unión gastroesofágica. Bueno, debe ser mínimo a 10 centímetros distal sin llegar hacia el duodeno. Luego, ¿qué ocurre como complicación? Si pasamos la sonda y el paciente no está recibiendo adecuadamente el alimento, comienza con tos, con reflujo, regurgitación, pues le tomamos la radiografía y vemos esta zona que la sonda realizó un loop, ¿okay? Se dobló, se plegó y esto corre mayor riesgo aún de que al estar cerca de la vía aérea, al momento de administrar fluidos o medicamentos, perdón, alimento o medicamento, haya una aspiración y pase hacia la vía aérea. Otra de las complicaciones en la colocación sería que haya una sonda nasogástrica que pase a la vía aérea. En vez de que la sonda sea deglutida, esta fue aspirada y pasó de nuevo hacia el bronquio principal derecho hacia la vía aérea. Aquí se fue hacia el lóbulo inferior. Entonces hay que corroborar, antes de administrar el medicamento o alimento, corroborar que está adecuadamente posicionada para evitar complicaciones al paciente. Aquí otra complicación o mala colocación sería que quedó muy proximal. El paciente tiene mucho riesgo de que la sonda migre proximalmente. Otra sería que con el momento de colocar al estómago, la sonda se fue aún más allá, en sentido distal del tubo digestivo,
Podemos localizar aquel nivel vertebral de L1, aproximadamente donde tenemos la región antropilórica. Y distal a esto, ya cuando estamos más hacia la derecha de la línea media, ya nos ubicamos en topografía del bulbo duodenal. Y la sonda ya, en vez de ser nasogástrica, se volvió nasoduodenal. Para fines de la colocación, pues si el paciente tiene una nasogástrica, tendríamos que recorrerla aproximadamente para que no esté mal posicionada. Vamos a pasar a la colocación de los catéteres. Este posicionamiento de ellos va a depender del sitio de acceso y del uso que se le va a dar. Ya nos mencionó la doctora Elda en la clase pasada que hay catéteres de corto plazo, catéteres para administrar quimioterapia, para hacer hemodiálisis. Entonces va a variar. Por ejemplo, tenemos la localización en vena cava superior de los catéteres para administración a corto plazo de líquidos en pacientes que están graves o el monitoreo de la presión venosa central. En la unión cabotrial se usa principalmente para usos quimioterapéuticos. Y a nivel de la aurícula derecha, podríamos utilizarlo más para fines de hemodiálisis. La colocación, tenemos que ubicar la anatomía de las venas, que van a ser los accesos hacia estos catéteres. Sabemos que las venas subclavia y yugular interna de manera bilateral se unen para formar las brachiocefálicas o innominadas, aproximadamente posterior a la articulación esternoclavicular, para posteriormente unirse entre ellas, posterior al primer cartílago costal, donde se forma la vena cava superior, y esta tiene un trayecto, dos niveles costales, hacia el tercer cartílago costal. Tenemos que ubicar esto porque justamente medial a esta zona de la vena cava superior, tenemos ahora como referencia anatómica la carina traqueal, y justo en esta zona es donde se alcanzan las reflexiones pericárdicas. Esto es importante porque si colocamos un catéter proximal a la reflexión pericárdica, podemos aumentar un riesgo de un taponamiento cardíaco. Y vamos a ver dónde se debe ubicar cada una de estas catéteres según su uso. Esto es lo que les comentaba de la reflexión pericárdica y lo tomamos en cuenta por medio de la carina traqueal y si queremos ubicar la unión cavoatrial, tomamos de la carina traqueal dos niveles vertebrales inferiores y localizamos la unión cavoatrial. Cuando hablamos de un catéter de la vena yugular interna derecha, sabemos que este va a tener un trayecto vertical por la misma anatomía venosa. Y la punta de este catéter debe de colocarse a 1.5 centímetros aproximadamente de la carina traqueal, sitio proximal a la reflexión pericárdica, y son para un uso a corto plazo. Un catéter subclavio lo vamos a ver con un trayecto horizontal, con el recorrido de la vena subclavia, pero conforme se acerca a la región central de la vena cava superior, vamos a identificar su trayecto vertical y su punta se debe de colocar a 1 centímetro de la carina. En la vena subclavia derecha se ve claramente el recorrido horizontal y vertical, pero ahorita vamos a ver que en el lado izquierdo es muy importante esta angulación, dado que tiene un trayecto más horizontal de la vena brachiocefálica, entonces si nosotros dejamos un trayecto muy horizontalizado del catéter, este va a generar un golpeteo de la vena cava superior y a la larga puede provocar una erosión y una trombosis o bien el taponamiento cardíaco que les acabo de comentar. Entonces hay que identificar este trayecto más agudo y vertical del catéter venoso central izquierdo. El catéter PIC, que es el catéter central insertado periféricamente para uso quimioterapéutico, se va a localizar a nivel de su punto distal, a nivel de la unión cavoatrial. Entonces, cada que coloquen un catéter central, también se tiene que realizar una radiografía torácica para identificar prematuramente las posibles complicaciones. Como en este caso, podríamos identificar un neumotórax iatrogénico, logramos ver la línea pleural y el espacio pleural ocupado por aire. Vemos el catéter subclavio y sabemos que fue por la colocación del mismo. O también podemos identificar un posicionamiento incorrecto. En este caso, se alcanza a ver un poquito cómo llega el catéter hacia la aurícula derecha. En este caso fue un catéter yugular que migró hacia la vena subclavia. En este un catéter de inserción yugular, pero solamente se quedó aquí en la vena brachiocefálica, no alcanzó a llegar hacia la vena cava superior. Pues va a migrar o va a estar erosionando los vasos. Y otro aquí es el que les mencionaba, que se queda con un trayecto muy horizontalizado a nivel de la cava superior. Pues el paciente probablemente acuda con nosotros después con una complicación. Bueno, pasando a los marcapasos, hay varias indicaciones, sobre todo a nivel de disfunción del nodo sinusal, bradicardias, síncopes o incluso una falla cardíaca ya terminal que necesite una resincronización cardíaca. Al valorar un dispositivo de marcapasos, tenemos este código que nos habla sobre cuáles cámaras son las que permiten lo sensorial, cuál modula el marcapasos. Pues, este tablito nos ayuda mucho para identificar tal nomenclatura.
Los marcapasos van a variar en tamaño de acuerdo a la función de los mismos. Los cables son de 2 o 3 milímetros de grosor aproximadamente y la salida de los electrodos condiciona la morfología, puede ser en sentido de las manecillas del reloj o en antisentido. Vamos a localizarlo. El generador, que es este que vemos aquí, se encuentra en la pared torácica anterior, a menos que se trate de un epicárdico. Más adelante les pongo una imagen de este que se localiza a nivel de la pared abdominal en la región subsifoideal. En cuanto a la localización de los electrodos, tenemos que puede ser unicameral, por lo tanto puede encontrarse en el nodo sinoauricular, la aurícula derecha, o en el ápice del ventrículo derecho. Aquí lo alcanzamos a ver en ventrículo derecho. Claro que pues, es una proyección posterior anterior, no vamos a ver también el ventrículo derecho, por topografía sabemos que está aquí, pero nos ayudaría mucho a visualizar una proyección lateral. Puede ser bicameral. En este caso es un desfibrilador cardioversor implantable. Ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia entre este y el marcapasos. Pero bueno, vemos que hay una posición bicameral, hay uno en ventrículo derecho y otro en ventrículo izquierdo. Lo podemos ubicar aquí en la radiografía lateral. Incluso manda uno de ellos hacia el seno coronario. Puede ser biventricular, igualmente en ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Y otro electrodo que se sitúa hacia la vena cardíaca lateral o hacia la posterolateral. Este es el tipo de marcapasos epicárdico, lo tenemos a nivel subsifoideo. Y como nos queda ahí adyacente el ventrículo derecho en la pared torácica anterior, pues básicamente podemos intuir que este electrodo se va a localizar a nivel del ventrículo derecho. Este es el desfibrilador. Vean cómo estos marcapasos tienen los cables delgados de 2 a 3 milímetros. Todo tiene su trayecto de la misma densidad de radioopacos. Si lo vemos radiolúcido en un extremo o se interrumpe, pensamos en una fractura del electrodo. Sin embargo, en el caso de los cables de un desfibrilador cardioversor implantable, este trayecto es un cable más grueso. Vemos que tiene una mayor densidad a nivel de la vena cava superior donde tiene desfibrilador y otra que la tiene a nivel del ventrículo, en el ápice del mismo, que es el desfibrilador y el sensor. Entre ambos se encuentra una radiolucidez esperada, entonces no hay que pensar que hubo una fractura ahí del cable. Así lo vamos a distinguir del marcapasos normal. Entre las complicaciones de marcapasos tenemos la perforación de la cámara cardíaca. Aquí se colocó el electrodo hacia el ventrículo izquierdo y vemos cómo hay una ocupación por líquido a nivel pericárdico o pleural, no alcanzamos a distinguir, para esto necesitaríamos una tomografía. Identificamos que hay un líquido hiperdenso a nivel de hemitórax, tenemos hemotórax, tenemos hemopericardio y este cable fue el que perforó el miocardio, por lo tanto provocó esta complicación. Otra complicación sería una trombosis o estasis venosa a nivel mediastino. En cuanto a la resonancia, sabemos que es un dispositivo metálico. Hay marcapasos que ya son compatibles con la resonancia. Sin embargo, hay que corroborar esto y que se realice una evaluación por cardiólogo previo al estudio del paciente. Entonces, hay pacientes que tienen contraindicaciones relativas y otros absolutas. En el caso de los que son totalmente dependientes del marcapasos, pues va a ser una contraindicación absoluta. Porque si en la resonancia se desincroniza este marcapasos, pues el paciente va a caer en un bloqueo. Entonces, contraindicaciones relativas, vamos a ver que a estos pacientes se le hacen test antes y después de la resonancia fuera del resonador. Son vigilados y monitorizados por un cardiólogo durante la resonancia. Luego pensamos en el artefacto de susceptibilidad magnética al momento de que pensamos en resonancia metal. Sin embargo, se ha mencionado que este artefacto que producen no es suficientemente grande o no nos opaca tanto la visualización de las estructuras para hacer un diagnóstico, a menos que se localicen cerca del área de interés. Este sería el artificio que produce el electrodo a nivel de la cámara cardíaca. Como complicaciones tenemos tempranas, como son las de la colocación, neumotórax, hemotórax, o relacionadas con el marcapasos, que se fracturó, que tuvo una estimulación diafragmática, que hubo un desalojo a las 24-48 horas. Y tenemos también como tardías el síndrome de Kittler. Este síndrome se refiere a una rotación inadvertida del generador y hace que los cables se enreden y el paciente va a tener problemas en cuanto a la sincronización cardíaca. Aquí tenemos ejemplos. En este caso hubo un neumotórax como complicación temprana. En este caso una desconexión del electrodo proximal, lo identificamos aquí en la radiografía. Y este es el llamado síndrome de Twitler. Vean cómo el marcapasos, en vez de estar en su posición adecuada, se rotó sin querer y tuvo este enrollamiento de los cables. Y el paciente al tener una desconexión del electrodo, una fractura, un síndrome de Twitler, pues nos va a llegar con el síndrome del marcapasos. Va a llegar con datos congestivos, hipotensivos, de acuerdo con cuál haya sido la indicación de la colocación de su marcapasos
puede tener un paro cardíaco súbito incluso, y complicaciones de la bolsa del marcapasos, como son, como todo, hematoma, infección, etc. Vamos a pasar enseguida a hablar sobre los procedimientos quirúrgicos. En cada uno de ellos vamos a mencionar cuáles son las indicaciones básicas, cuáles son los hallazgos esperados por radiografía y tomografía, y cuáles son las posibles complicaciones de dichos tratamientos. En cuanto a pleura y pulmón, vamos a hablar de pleurodesis, resecciones, sublobar, leucectomía y luego neumonectomía, una esternotomía, que es la que se tiene que realizar para hacer este tipo de procedimientos, trasplante pulmonar, trasplante cardíaco, una estenosis post-trasplante y bien también una esofagectomía. Vamos a empezar a hablar sobre la pleurodesis. La pleurodesis es una esclerosis o un cierre químico del espacio pleural virtual para el tratamiento de un derrame pleural maligno o un hemotórax que es refractario al tratamiento. O sea, el paciente que tiene cáncer de pulmón, como ejemplo, un mesotelioma que tiene derrame recurrente, no, por más que lo traten y drenen, no cede, se le hace esta esclerosis. Otras indicaciones puede ser un derrame pleural benigno, sin embargo, que sea refractario al tratamiento, que esté recurrente, un hemotórax que recurra, aquilotórax, pero si el paciente tiene infección, una cardiopatía avanzada o trastornos de la coagulación, esto ya lo contraindica para realizar dicho procedimiento. Vamos a utilizar diferentes agentes químicos. El principal de ellos es el talco. Es el más usado porque es el más efectivo. Este se utiliza principalmente para derrame pleural maligno y conlleva una tasa de riesgo de 4-8% de que el paciente desarrolle una falla respiratoria posterior a la administración de ese talco a nivel pleural. Otros son la bleomicina, pero este es un poquito más caro y tiene que usarse inmediatamente. O sea, imagínense lo caro, aparte de usarlo inmediatamente, pues también limita la utilidad. Las tetraciclinas son un poco más baratas, pero por lo mismo también serían un poco menos útiles para curar esta indicación. Y otros son agentes quimioterapéuticos como la doxorubicina, etoposido, etc. O bien una abrasión pleural física. ¿Qué es lo que vamos a encontrar nosotros imagenológicamente? Bueno, vamos a encontrar un engrosamiento pleural nodular de alta atenuación, tanto en radiografía como en tomografía. Sin embargo, lo que más nos sirve para evaluar esto sería una tomografía para saber si esas placas o nódulos que estamos viendo en realidad corresponden con lo esperado de la pleurodesis y no con una recurrencia de placas de mesotelioma, implantes pleurales, etc. Lo vamos a localizar en la pleura más dependiente, basal, así que si el paciente está en decúbito, es hacia lo más posterior, o bien hacia los surcos costofrénicos. La morfología va a ser lentiforme y vamos a encontrar una alta atenuación, ya sea de líquido, tejidos blandos o incluso de calcificación. Y el tamaño va a variar de acuerdo con la cantidad administrada. En el caso de la pleurodesis con talco, pues es el que se les administra, el esterital. Y vamos a ver que encontramos un engrosamiento pleural difuso, focal o multifocal. No encontré una radiografía, pero esto mismo nos indica que es más utilizada la tomografía para evaluar este procedimiento. Pero bien, también podemos ver el engrosamiento ya sea en un sitio o en otro, puede ser liso, puede ser nodular, y a la larga exposición el paciente puede desarrollar un llamado talcoma, que es una masa pleural, que es el mismo talco que se acumuló en esta zona. En tomografía vemos aquí como ejemplo estos engrosamientos pleurales, pueden ser lisos, nodulares, los vemos de alta atenuación, los encontramos en la pleura basal posterior. Aquí no alcanzamos a ver la fisura, pero también se puede encontrar engrosada por el mismo talco. Y encontramos adyacente a estas zonas líquido pleural loculado, por lo mismo de que ya lo estamos venciendo a este derrame recurrente. Tenemos que diferenciarlo básicamente de las metástasis pleurales, mesotelioma maligno, que es lo que más nos importa diferenciar, así como otras patologías como el empiema, TB pleural, hematomas, etc. Hablando sobre la resección sublobar, ya vamos a empezar a lo quirúrgico torácico. Tenemos dos definiciones. Podemos hacer una resección sublobar anatómica, es decir, segmentectomía, la cual se llama así porque involucra tanto la arteria, la vena y el bronquio y puede ser uno o más segmentos. La no anatómica es simplemente una resección en cuña, como en un triangulito, y esta no va a involucrar estructuras ciliares, se utiliza sobre todo para lesiones pulmonares periféricas. A grandes rasgos, lo que sea para realizar una segmentectomía, pues las indicaciones son cáncer pulmonar, un tumor carcinoide, un presunto tumor benigno, o bien una enfermedad que hayamos visto como un nódulo o una masa, que por más que la hayan hecho broncoscopía no se realice un diagnóstico, pues ya realizamos la resección para poderla estudiar a mayor profundidad.
Por radiografía lo que vamos a encontrar en una resección lobar es la línea de las grapas, de las grapas quirúrgicas o suturas. Si no sabemos los antecedentes del paciente y no los viéramos tan marcados como una hilera y solamente viéramos una calcificación, podríamos pensar que se trata de un granuloma calcificado. O sea, que siempre preguntar o tomar en cuenta otros hallazgos adyacentes, como lo son en este caso una fractura del arco posterior costal, que es parte de los cambios postquirúrgicos de toracotomía, así como los signos de pérdida de volumen que ya conocemos, que hay una retracción del bronquio, que hay una elevación del diafragma, una ligera retracción del mediastino de manera ipsilateral. Y en cuanto a tomografía, es muy interesante este tema, en el punto en que sabemos que al realizar una tomografía axial, pues vamos a cortar de manera transversal la línea de la grapa y podríamos pensar que solo se trata de un granuloma calcificado. Si alguien nos manda esta imagen y solo la vemos así, podríamos pensar en dicha patología benigna. Sin embargo, es importante reconstruir y lo formatear el estudio para poder visualizar completamente este recorrido. En este caso, utilizó la proyección de máxima intensidad y se pudo identificar que esto corresponde a la línea de suturas de la grapa. Adyacente a esta zona se esperaba que era fibrosis o telectasia. Sin embargo, siempre hay que darle vigilancia a esto, porque pues sabemos que al paciente se le retiró un tumor de esa zona. ¿Qué pasa si vemos un engrosamiento voluminoso, si lo vemos nodular, tortuoso? Pues hay que pensar una recurrencia local. Pues hay que valorar bien que este engrosamiento adyacente sea mera fibrosis y no se trate de una recurrencia local. Este es otro de los ejemplos. Aquí se alcanza a ver cómo está en relación con los cambios fibróticos adyacentes y algunas atelectasias. Pasamos de la segmentectomía o una resección sublobar, ahora sí una lobectomía. Se va a tratar de la resección de un lóbulo completo. Tenemos una resección lobar normal, completa. También se resecan los ganglios linfáticos regionales, sabiendo que hablamos de una patología maligna, MEDS, cáncer pulmonar, o bien pues por proyectarse absceso pulmonar como patologías benignas. Y cuando realizamos una resección completa con todo y el bronquio que sale desde la ramificación principal, pues se le llama lobectomía en mama. Como hallazgos generales vamos a encontrar en radiografía los cambios de pérdida de volumen, que ya los conocemos. En el caso del pulmón derecho, como resecamos uno de los lóbulos, todavía nos quedan otros dos, cuando se juntan las dos fisuras, se le llama ahora una neofisura. Ahorita vemos uno de los ejemplos. ¿Y qué va a ocurrir con el pulmón restante? Pues se va a hiperexpandir de manera compensatoria para la adecuada ventilación del paciente. Y como cambios quirúrgicos, pues ya vemos que son las grapas quirúrgicas y los cambios post-toracotomía. Aquí identificamos por medio de tomografía y hallazgos más específicos. Vamos a visualizar una amputación bronquial, las grapas de la sutura quirúrgica. Vamos a hablar también de los pérdida de volumen, hiperexpansión remanente. Y en este paciente como ejemplo tenemos la tomografía axial, donde se ve la amputación bronquial, la grapa, y aparte hay una ligera desviación del mediastino de manera ipsilateral, por lo mismo de la pérdida de volumen de esa zona. Y en este caso fue una lobectomía derecha, y alcanzamos a ver las grapas a nivel de la neofisura. Aquí ya vemos que no está a nivel de una fisura pleural normal. En este caso ya se generó esta nueva por la unión de la región restante. Y ahora pasamos a una neumonectomía, que es una resección completa del pulmón. Esta tiene diferentes aspectos dependiendo cuánto abarque. Si nada más abarcamos pulmón y la pleura visceral, es una neumonectomía como tal. Un extrapleural, aparte de abarcar la pleura visceral y la parietal, también involucra el diafragma y el pericardio. Tenemos también resección intrapericárdica y una neumonectomía en manga que también realiza una anastomosis traqueobronquial contralateral. Ya son procedimientos un poquito más complicados que el sencillo que es la neumonectomía. Bueno, sencillo para los cirujanos. Tenemos también la comoindicación es cáncer pulmonar, tuberculosis, bronquiectasias y como hallazgo vamos a encontrar un hemitórax opaco y cambios quirúrgicos ipsilaterales. Sin embargo, hay que saber dividir los cambios tempranos de los tardíos. En el caso de los tempranos, vemos que en el sitio de la neumonectomía hay pura ocupación de aire, el mediastino se encuentra todavía en la línea media, y poco a poco este hemitórax se va a ir ocupando por líquido, ¿ok? Y el mediastino también poco a poco se va a ir desviando de manera ipsilateral. En este caso tenemos a un paciente en su día 1 postoperatorio de neumonectomía, y al día 16 se le realiza un control donde su hemitórax ya observamos niveles hidroaéreos y esto ya está siendo ocupado por este líquido que les comento, el mediastino sigue en la línea media y como hallazgo tardío, ya después una neumonectomía remota, este es otro paciente evidentemente,
Ya vemos todo el emitor axopaco, vemos el mediastino retraído hacia la zona ipsilateral y tenemos una hiperinflación compensatoria del pulmón contralateral. No necesariamente tenemos que encontrar esto de manera temprana en una neumonectomía. Primero vamos a ver esta ocupación por puro aire. Como complicaciones posquirúrgicas tenemos las típicas de infección, edema pulmonar, neumonía, pero también hay otras que pueden ocurrir como la fístula broncopleural debido a que hay una dehiscencia de la anastomosis bronquial, como lo podemos ver aquí. Vemos este nivel hidroaéreo y ahorita creo que más adelante hay una con una tomografía y ahí podemos identificar mejor esta fístula broncopleural. Puede haber una herniación cardíaca y el llamado síndrome posneumonectomía, que es este que vemos aquí. En este síndrome hay tanta retracción del mediastino de manera ipsilateral al sitio de neumonectomía que incluso ya no alcanzamos a ver nada de la silueta cardíaca ni mediastínica. Entonces, esto se esconde, por así decirlo, posterior y a la derecha o a la izquierda, dependiendo de la zona afectada. Por tomografía identificamos las mismas complicaciones, pero también podemos agregar el diagnóstico de otras de ellas. En este caso tenemos la fístula broncopleural. En este caso hicimos al paciente una tomografía contrastada y vemos zonas hiperdensas. Y si fuera un estudio simple, podríamos pensar que se trata de derrame, que se trata de quilotórax o un hemotórax, a menos que veamos bien la densidad que esté la sangre condensada en esa zona. Y si lo vemos hiperdensa, pues ya diagnosticamos los coágulos del hemotórax por medio de esta tomografía. Tenemos también que, el síndrome posneumonectomía. En este caso, como se hernía tanto hacia la derecha el mediastino, se identifica que incluso el bronquio principal izquierdo está siendo comprimido entre la arteria pulmonar y la aorta descendente. El paciente le va a provocar también mayor problema. Y cuando a un paciente le hacemos un estudio de control de una neumonectomía y encontramos que hay un engrosamiento con densidad de tejidos blandos alrededor de este bronquio, pues vamos a pensar que se trata de una recurrencia del tumor. Entonces, ya podemos realizar el abordaje de nuevo para retratarlo. Entonces, esto de la recurrencia de malignidad es una de las grandes utilidades que nos brinda el tórax para un seguimiento de neumonectomía. Tenemos también que otra de las complicaciones es la trombosis de la arteria pulmonar. Sí, no es un tromboembolismo, es una trombosis local. Podemos ver cómo se extiende aquí desde la pared y esto también como un hallazgo posquirúrgico. Pasando a la esternotomía, hay dos tipos de ellas. Tenemos la esternotomía media y la esternotomía transversa o en clamshell. En el caso de la esternotomía media tenemos todos estos procedimientos que requieren que se realice tal incisión vertical, dado que principalmente nos brinda un acceso al corazón, a diferencia de la transversa que nos permite acceder más a los cilios, a la región pulmonar. Y vamos a identificarlo, aquí hay un esquema, ahorita les pongo radiografías y tomografías, donde vemos que es una incisión vertical. Esta incisión del esternón tiene que ser cerrada y se realiza mediante suturas metálicas en cerclaje o en forma de un 8. Ya los hemos visto en varios estudios de imagen que los abordamos por otra razón. En el caso de la esternotomía en clamshell, o traducido al español en concha de almeja, tenemos la esternotomía transversa y ahora sí, es para un abordaje pulmonar, se utiliza un trasplante pulmonar doble, trasplante cardiopulmonar, resecar metástasis pulmonares bilaterales, ya que accede a ambas regiones, y también se cierra con suturas metálicas o en 8. Esto es una incisión transversa a lo largo de los cuartos espacios intercostales y nos permite realizar la apertura a nivel esternal inferior. Lo que identificamos a nivel de la radiografía son suturas metálicas en la región central, en la línea media, con el cerclaje que les comento o cierres en 8. Tienen que estar alineadas verticalmente. También por radiografía podemos determinar el tipo de cirugía, si fue un trasplante, como lo que veremos enseguida, si hay otro dispositivo de soporte, complicaciones quirúrgicas, y también podemos visualizar una dehiscencia o un debridamiento de suturas. Sin embargo, al momento en que realizamos solamente una proyección anteroposterior o postura anterior, pues nos va a limitar el saber si los fragmentos de osteotomía están desplazados o no. Por eso siempre se debe complementar con una radiografía lateral para poder visualizar este posible desplazamiento. En el caso de la esternotomía transversa lo vamos a ver a nivel esternal inferior, estas suturas también en forma de 8, de densidad metálica. En este caso fue un paciente trasplantado de ambos pulmones, alcanzamos a ver grapitas a nivel de ambos hilos pulmonares, por eso nos ayuda a identificar este tipo de procedimiento y también nos ayuda a la radiografía a excluir la inestabilidad o la llamada pseudoartrosis. Por ejemplo, este paciente, vean cómo aquí se ve
un poquito a la derecha de la línea media, el cerclaje. Sin embargo, al realizar la radiografía lateral, podemos ver cómo los fragmentos de isotomía se encuentran desplazados en sentido anterior y posterior. Y esto ya nos habla de que hubo una inestabilidad y un desplazamiento. ¿Qué ocurre con esto? Si el paciente tiene una herida abierta, podemos identificar que o bien no fue una buena unión, o bien una infección de la herida generó una dehiscencia de la zona, y para esto nos sirve una tomografía. La simple nos sirve para describir la diástasis o una pseudoartrosis superpuesta de ambos fragmentos, y una tomografía contrastada nos habla ya de para poder valorar un absceso o una mediastinitis. En este caso fue una tomografía simple torácica, y vemos un aumento de la densidad de los tejidos blandos, vemos que está borrado, que abarca hacia la región posterior, hacia mediastino medio. Entonces ya podemos hablar de que esto se trata de una inflamación y una posible mediastinitis como complicación de la esternotomía. Y bien, la esternotomía la vamos a utilizar cuando hacemos un trasplante cardíaco. El trasplante es la terapia más efectiva para la falla cardíaca congestiva terminal. Hay un gran listado de indicaciones para trasplante cardíaco, sin embargo, el primero a consideración es una cardiopatía no isquémica, de ahí se pasa a la isquémica y se van yendo para otras indicaciones. Como complicaciones del trasplante tenemos infección, rechazo agudo al injerto, vasculopatía al injerto, enfermedad linfoproliferativa. Vamos a apoyarnos con diferentes métodos de imagen, pero los más útiles que nos van a ayudar son la tomografía y la resonancia. Ahorita vamos a ver por qué nos ayudan más cada uno de ellos. Hay dos tipos de trasplante, uno de ellos es el ortotópico y el otro el heterotópico. De ellos el más común es el ortotópico, donde se retira el corazón recipiente y el donante se coloca en la caja torácica y se van a estomosar hacia las aurículas, la aorta y la arteria pulmonar del recipiente. ¿Okay? Este paciente es un paciente post-trasplantado, tiene retención, bueno, tiene los cables, los alambres de la esternotomía, tiene retenido un marcapasos en la vena cava superior y otro electrodo a nivel del ventrículo izquierdo. Sin saber el antecedente ya podemos pensar que se trató de una cirugía cardíaca. Sin embargo, cuando vemos esta imagen, ahora podemos identificar con mayor facilidad, si bien lo primero que pensamos es que le creció enormemente la aurícula derecha, en este caso no se trata de eso, sino que el trasplante heterotópico es cuando se trasplanta un corazón más pequeñito hacia el paciente que lo va a recibir y este se va a anastomosar a las aurículas del corazón recipiente y se usa en casos de hipertensión arterial pulmonar severa. Y vamos a visualizar un contorno anormal de la silueta cardíaca derecha y se trata del corazón que está ahí insertado hacia el corazón del paciente recipiente. Vamos a identificar los hallazgos posoperatorios, el aumento de silueta cardíaca, neumomediastino, neumopericardio, de acuerdo pues es correspondiente con el abordaje quirúrgico, el doble contorno de la aurícula derecha y los cambios posquirúrgicos normales. Vean aquí una tomografía de un trasplante heterotópico, se alcanza a ver un poquito aquí el corazón donante muy pequeño, que está anastomosado al otro corazón. Nos sirve más hacer un angiotac coronario, pero bueno, visualizando esta tomografía, vemos cómo el corazón recipiente tiene cambios degenerativos. Entonces ya ese corazón prácticamente no funcionaba, le donaron este corazón pequeñito. En cuanto a cambios por resonancia, vamos a identificar diferentes tipos de realce. Los realces en imágenes tardías nos van a hablar de necrosis miocárdica. Cuando vemos un realce subendocárdico, podemos pensar en una vasculopatía del injerto. Y por ejemplo, en esta imagen que tenemos en T2, vemos una hiperintensidad en la pared ventricular derecha y esto nos indica un rechazo agudo del injerto. ¿Okay? La resonancia nos va a dar una mayor resolución espacial, y nos evalúa mejor la masa miocárdica, incluso se puede medir. Y el ultrasonido, por su parte, como método no invasivo, nos puede apoyar para valorar la función cardíaca, para ver derrame pericárdico, o bien al momento de visualizar un engrosamiento de la pared miocárdica, pues podemos hablar sobre un edema miocárdico. En cuanto al trasplante pulmonar, este nos habla de un reemplazo quirúrgico de uno o ambos pulmones y este es normalmente un donante cadavérico. Como cambios de trasplante pulmonar, tenemos que saber identificar, por ejemplo, en este estudio, que cuando se trata de un pulmón trasplantado único, pues obviamente vamos a ver un pulmón normal y un pulmón patológico. En este caso tenemos un pulmón con datos de enfisema, mientras que el pulmón contralateral, si no sabemos de cuál fue el trasplantado, pues ya tenemos aquí como pista los cambios posquirúrgicos que les he mencionado. Este pulmón se ve bien aireado, y, sin embargo, el contralateral se ve así. ¿En cuál patología tendríamos uno normal y otro anormal?
Y cuando se trata de un trasplante doble, tenemos que el parénquima se va a visualizar de manera simétrica, como la imagen que les puse hace varias diapositivas. La radiografía nos ayuda cuando hay una dehiscencia bronquial para valorar neumomediastino o neumotórax. Como complicaciones inmediatas podemos encontrar neumotórax, derrame pleural, rechazo hiperagudo. La respuesta de reimplante se puede ver como en este estudio. En este paciente le hicimos una radiografía y tiene un edema intersticial como respuesta de reimplantación, tiene atelectasias basales y enfisema subcutáneo. Sin embargo, esta respuesta de reimplantación tiende a resolver a las 24 a 72 horas. Y como complicaciones tardías, esto es interesante, que es el trastorno linfoproliferativo post-trasplante. Aquí se alcanza a ver un poquito una masa que podríamos pensar que después que trasplantamos al paciente, recubrió su cáncer o que tuvo alguna patología que está teniendo ahí una malignidad. Sin embargo, este síndrome se refiere a que hay una proliferación de linfocitos, nos genera una masa que vamos a identificar posteriormente por TAC, y si nos queda mucha sospecha, vamos a tener que realizarle biopsia para poder identificar que no se trata de malignidad, sino una complicación tardía del mismo trasplante. Por tomografía simple podemos identificar las anastomosis bronquiales, la arquitectura pulmonar, como en este paciente que tenemos datos de infiltrados en vidrio expulido, que nos hablan de un rechazo agudo del trasplante, y en el caso de un estudio contrastado podemos hablar de anastomosis vasculares, podemos visualizarlas de mejor manera. Vemos en este estudio este trastorno linfoproliferativo. Vean cómo es una masa hiperdensa con broncograma aéreo. Lo primero que pensamos es una tumoración. A este paciente se le detectó después de su trasplante, ya varios años después, y se le realizó biopsia y finalmente se diagnosticó este trastorno linfoproliferativo. Aparte tiene sus cambios fibróticos. Vean cómo el pulmón donado, o que el del donante, está normal. Entonces podemos ver que este trastorno puede ocurrir tanto en el pulmón donante como en el pulmón que se quedó en el paciente, el que tenía la patología. Por los mismos cambios inmune que ocurren cuando hay un trasplante, inmunosupresión y todo esto. Otra de las patologías que hablamos al momento de platicar sobre los post-trasplantes es la estenosis de la vía aérea. Este es un estrechamiento adquirido que ocurre a nivel de la anastomosis bronquial, principalmente, ese es el sitio más frecuente. Puede ocurrir a nivel más distal, donde no es el sitio de anastomosis, y esto ocurre principalmente a nivel del bronquio intermedio. A este paciente le hicieron este estudio, y vemos cómo en esta reconstrucción se alcanza a ver la estenosis del bronquio principal derecho. En la radiografía, no encontré una radiografía de una estenosis bronquial como tal, sin embargo, no sé si se alcanzan a ver un poquito por aquí, tiene el paciente un stent de ese bronquio que se le hubo estenosado previamente. La radiografía nos va a ayudar a identificar este tipo de complicaciones, pero como no lo alcanzamos a ver tan bien, pues podemos apoyarnos en una tomografía computarizada para ver el estrechamiento de la luz bronquial. Aparte de que nos va a ayudar a valorar otras complicaciones como la calcificación o fragmento de los cartílagos, un colapso lobar, etc. Podemos aquí ver la reconstrucción coronal, vemos cómo hay una estenosis. Nos ha pasado a todos cuando estudiamos una tomografía que podemos no verlo en un plano, sin embargo empezamos a reconstruir, a reformatear, lo ponemos en coronal, empezamos a mover y ahora sí vemos el estrechamiento. Si no lo logramos ver a nivel de las cortes axiales, al reformatear en coronal nos podría apoyar mucho ver la estenosis bronquial para que el paciente le podamos referir al clínico rápidamente y pueda realizarse el stent y que el paciente no tenga un colapso lobar posterior. En cuanto a la esofagectomía, esto se refiere a los procedimientos quirúrgicos tanto para retirar lesiones esofágicas benignas como malignas. Y tenemos diferentes procedimientos. Tenemos el más común de ellos, que es un abordaje transtorácico de derecho, que es el de Ivor-Lewis. Este es cuando tenemos que resecar o queremos resecar una masa que se encuentra a nivel de tercio medio o de esófago distal. Tenemos la transhiatal, que es un abordaje transtorácico, cervicotorácico, en el caso de una calacia o lesión por cáusticos que hay en estenosis esofágica por la lesión. Y también tenemos que el abordaje transtorácico izquierdo se utiliza para lesiones benignas o malignas un poco más distales, y la radical en block puede utilizarse para un tumor potencialmente curable. Como hallazgos radiográficos tenemos que vamos a encontrar un contorno mediastínico anormal. Esto ocurre a nivel de la región derecha y esto se refiere a que se retiró el esófago y se realizó un conducto gástrico.
Podemos ver el contorno normal esperado, sin embargo, cuando veamos un nivel hidroaéreo, podemos pensar en alguna de las complicaciones. Tenemos que en el postoperativo inicial también podemos encontrar el ensanchamiento mediastinal, los cambios de neumomediastino por el abordaje quirúrgico, enfisema subcutáneo y derrame pleural. Y cuando queremos descartar una fuga anastomótica, tenemos que realizar un estudio por fluoroscopía, un estudio contrastado, como es una zona que fue manipulada, pues tenemos que utilizar un contraste que nos ayude para que no se vaya a quedar estancado ahí el bae, tendríamos que usar un contraste yodado. Y por tomografía identificamos también anastomosis y la línea de sutura, datos de mediastinitis, aquí vemos el gran conducto gástrico, vemos alimento a nivel de él, podemos administrar contraste para visualizar que no haya fuga anastomótica, pero es principal el estudio por fluoroscopía, podemos ver un vaciamiento retardado o ver una recurrencia tumoral de la patología. Bueno, creo que duró menos. No sé si tengo más alguna. ¿Alguna pregunta? Carla.